Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente, como siempre, a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con noticias importantes. El veredicto de Nicolás Maduro a la intervención antiestupefacientes de los Estados Unidos en el Caribe. Es la furia bolivariana, permanece preparada y lista. El mandatario chavista volvió a nombrar la idea que divulgó el pasado sábado antes de que grupos rompieran el confinamiento del COVID-19 para regresar a rayar con pintura a contrincantes en sus viviendas. Ahora dice que la rabia puede aparecer hasta la última esquina. Antes de continuar con esta información, los invito también a dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información. Dale me gusta también para apoyar nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia. La contestación del dictador Maduro al anuncio del mandatario Donald Trump de enviar barcos de la Armada Nacional en torno a Venezuela para fortalecer sus actividades antidrogas en el Caribe fue que la furia bolivariana está preparada y lista. Se empeñó de evaluar de los números del COVID-19 en los estadounidenses y que la furia bolivariana puede aparecer hasta la última esquina. Lo cierto es que hasta ahora se supone de la furia bolivariana es una cantidad de grafitis con intimidaciones en las casas de varios delegados de la Asamblea Nacional y directivos políticos departamentales que se manifestaron en la mañana del 29 de marzo en distintas ciudades del país. En las últimas horas, Estados Unidos han venido fortaleciendo su ubicación en contra del régimen de Maduro. En primer lugar, fue el de 26 de marzo. Anunciaron la lista de los delegados que calificaron como narcos, ofertando millones de dólares en contra de varios de ellos. Unos días después, el 31 de marzo, la División de Estado expuso la proposición de una presidencia interina y asignó garantías que llevan el alzamiento de las medidas. No pensamos a tolerar que los delincuentes de la droga aprovechen el coronavirus para intimidar las vidas de estadounidenses y confirmó el envío de varios buques a la zona del Caribe. ¿Qué opinan de esta noticia? Rápidamente, nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados de lo que pasa a nivel mundial. Recuerden también compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Dale me gusta y deja tu comentario. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.